Estoy mirando The Incredibles. Sí, yo sé, yo soy bien cool. Oh my god. El vecino, I'm in my bra, el vecino me acaba de ver desnuda, me lo acabo de poner. Es que tenía la ventana abierta. He just literally saw my boobs. Hola, mis amores. No parece, yo sé. Pero estoy afuera de Walgreens. Vine, ustedes me van a matar. Tengo medio mundo mirando qué va pasando por el lado. Estoy grabando con mi cámara que tiene un... que tiene el... me estoy mirando. Ok, anyways, por si acaso, el labial que traigo no es Eva. Es este de Roseberry, de Sonia Kashuk. ¿Recuerdan esto? Sí, o sea, la tapa se la puse toda rara ahí, yo todo al revés. Pero es este. Y nada, vine usted, yo sé, les voy a confesar, vine porque desde la mañana miré un comercial del Kit Kat y hace días tengo como antojo de comer, desde hace días tengo antojo de comer chocolate, así que la gente al lado mío, si escucho ruido estoy en la calle, no estoy en mi carro, pero vine por eso y yo sé que es random. Son las 9:17, quería ir a Target, pero es como que ya no quiero gastar más dinero y eso. No. Así que pues nada, mis amores, si ustedes vieran la escena en este momento, ustedes dirían wow. Me han escrito muchas veces, yo miro lo que tú haces, tú sí tienes cojones, de verdad que sí. Para mí de verdad que me está mirando de lado, nunca me sentía tan incómoda, pero como pueden ver tengo esta cosa prendida. Anyway, entonces pues nada, chicas, les voy a hacer un swatch de uno de más que acabo de comprar. No era el que quería, pero por tener un labial de esa colección, you know, como que compré solo tres productos y dos de ellos fueron como eyeshadows, ya se fueron, creo. Fueron dos productos, estoy como que bien adelante. Solo compré dos productos, tres productos, y uno fue una sombra para los ojos, bella, ya les muestro en casa. También voy a grabar mañana, creo, mañana jueves, para mi otro canal, un haul de accesorios. Aunque tengo un haul pendiente, pero la verdad como que, oh man, tengo que organizarme. Compré también un notebook, y tengo que organizarme para ya cuadrar todo bien y estar organizado, porque es que las chicas que me siguen saben que en mi otro canal antes lloraba mucho y era como que, ¿qué pasó, Jessica? Tengo un minuto aquí, pero siempre se me va el avión, ¿no? Este se parece mucho, quizás me esté equivocando, pero desde que lo vi, se me hizo como que muy parecido al otro, así que voy a entrar a comprar mi Kit Kat. Es que lo vi en los ads también esta mañana, en el periódico, que te, de esos que tú pagas para que te llegue a la casa y eso, lo miré, como que me quedé con antojo del Kit Kat. Y también quiero café, y también quiero ir a Target, pero no voy a hacer este vlog largo, así que vamos al mambo. Y pueden creer que ando toda de azul, toda de azul, super, ¿cómo se llama ese estilo? Esa mono, no sé cuál. Oh my god, what is that guy doing with a shirt? Ven eso, como que ese fulano entrando a la tienda sin camisa. Es que cada raro que se ve en la calle, como que, y después dicen que no. Ay, Dios mío. Ok, adiós. Miren, esto está en el 50% en Target, en Walgreens, y uno cuesta $9.49. En serio, es como va el por los dos. Pero los quiero todos, pero ya los tengo todos. Este es muy bonito, aunque el anaranjado, no, de hecho sí tengo uno anaranjado. Anyway, solo vengo por eso. Siempre me tengo, oh my god, desde que hago esto, lo que hago. Ah, por cierto, el otro día, no se lo mostré bien, pero lo enfocaré. Este está súper lindo. Oh, tiene una palm tree ahí.
Pero estos nenas, no se los recomiendo. La pega no sirve. Le compré una pega y con eso sirve. Es como se doblan. Es horrible. No se los recomiendo. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. Oh my god, mis uñas. Sin contener el centavo. Quiero uno. Tanto chocolate en mano. No, en realidad es buenísimo. Aunque en realidad este es mi favorito, pero no, yo tengo antojo del Kit Kat. Me voy a llevar el Hershey's, pero este no. Este no. Este no. Se lo está todo. No, esto no. Para las chicas, querían ver lo que compré en MAC. Como dije, solo fueron tres cositas. Y estos son de la nueva colección de Alluring Aquatic, que me enamoré. Y este, voy a empezar con este. Este se llama, este label se llama Flora Fabulous. Cuando, en el video cuando salí fuera de la ciudad, tenía puesto uno diferente. Y después cuando mostré el clip en la tienda saliendo de MAC en Burlington, me puse esto. Obviamente en la tienda de MAC el mío está completamente nuevo, porque fue que me lo probé ahí mismo. Y Flora Fabulous es retro matte, y este es uno de los productos most desired, o sea, más deseado por la gente, por lo que decía en la tienda de MAC. Y es muy bonito, es súper un color muy fuerte, ok. Entonces fue este primero. Este es de la línea regular, así que esto los pueden encontrar en cualquier momento. Esto es una nueva colección que cuando se acaban es muy difícil que regresen. Entonces, me encanta porque tiene como gotas de agua. Me fascina, súper bonito la cajita. Estos sí cuestan un poquito más caros que los de normales porque el empaque, you know, pero... Aquí está el empaque, se siente como súper raro. Entonces, este sí o sí, dígame si no se parece al que les mostré, el Rose. De... Ya mismo le hago una comparación, no sé dónde lo dejé. Pero este me encanta. Y quería el otro, pero no. Ya no lo tenían, obviously. Y el moradito que tenían en esta colección como que se parece mucho a uno que yo tengo ya, y como que la fórmula, como no soy fanática de esa fórmula. Entonces este es Cream Sheen Mystical. Y ya por último, ustedes son las primeras que están viendo esto, porque normalmente esto lo muestro yo en mi canal principal, porque este canal es como de vlogs. Pero yo sé que me leí en los comentarios que querían ver lo que había comprado. Entonces esta es super extra dimensional, tiene como la ola y súper bonito. Esto pigmenta. Este es como un plastiquito, súper bonito. Y aquí está el nombre, súper fancy, bello, me encanta. Me quedé con las ganas del blush, pero ni modo. Y sí, así que eso es todo, nenas. Ustedes son las primeras que están viendo estos productos. Pero aquí tienen los dos, adivinen cuál es el de MAC. El de MAC es este, díganme, este es el de Sonia. Desde que yo lo vi antes de ir a MAC, como que, no sé, algo me decía que eran como que súper idénticos y no me equivoqué. Dígame si no se parece. Ahora en el empaque toca hacer swatch, pero este es el de Sonia Cash que se llama Roseberry. Esto está en $10. Dígame si no se parece. Y tiene la misma consistencia que este, porque este yo lo swatché, hice el swatch en MAC. Pero I knew it, y se siente como que lo mismo de pesadito que el de los normales. I love it. Recuerdan que yo les hablé de este producto que tenía como que pesaba lo mismo, como un imán, lo única, como el de MAC. Pero la única diferencia es que este cuesta 20, 10 y pico, y este cuesta 9, casi $10. Y obviamente que este es rectángulo. Y aunque, díganme si esto no se ve bonito la presentación, ¿cierto que sí? Y el de MAC. Pero díganme, ahí están los dos, si no parecen productos super high-end. Sonia para mí es super
Sonia Cash para mí es un producto de alta gama que lo consigues en la drugstore. Anyway, ahí están. Y me voy a pintar las uñas, ya me las quité. Ya me estoy probando esto, que es de CH. Este es orange chocolate y tiene literalmente, huele a chocolate. Yo utilizo uno que es como, bien fuerte, es acetona pura. Y te quita el esmalte en un 2x3, hasta el de glitter. Yo me cambio el esmalte de uñas, como muchos saben, cada 2 días. No duro más de 2 días con el esmalte. Y este y me encanta. Este es super fancy. Porque ahora mismo estoy en... Esto tiene como algo, una tapita. Entonces no permite, tienes que quitarle removerle la tapita para que salga el producto de ahí. Como el perfume de Versace. Este lo tengo de hecho por aquí. Es super miniatura, mini. Es este de aquí. Pero esto es super fancy. Ven que no se cae nada. Tienes como que hacer esto, menearlo y para que salga el perfume, porque si no, acabo de desperdiciar mi perfume. Pero este es de Vanitas Versace y esto huele tan rico, Dios mío. Este es mini. Y me encanta, es carito, pero Dios mío, es súper bueno. Yo sé por mi mamá que los perfumes que vienen así en los potes o los frascos pequeñitos son los buenos, porque son los que vienen más concentrados y son los que te duran todo el día. Y esto parece que está quebrado, ¿verdad? Cuando yo lo vi dije, ¿what? ¡Ya se quebró! ¡No! Porque lo acabo de comprar no hace mucho. Pero no, es como así, súper 3D, no sé, bello. Anyway, nena, voy a pintarme las uñas. Creo que voy a utilizar este color, la verdad, no sé. Este es el Baby Blues. Y es como un lila, muy chulo. Lo acabo de comprar también. Pero quizás me las pinte de otro color. No sé. Pero, no sé, esto como que no me convence. Prefiero el otro, que es de la marca Kroger, que es mucho más económico. Este es super fancy, de esas marcas todas finas, disque, y caro. Así que, tenía tanto antojo del Kit Kat y terminé comiéndome el Hershey. Este me lo voy a comer mañana. Solo me comí este a la mitad. Y si lo pones en la nevera, estos saben riquísimo. Ayer comí súper malo, Dios mío. Y hoy chocolate, imagínate. Si te gustan estos vlogs y viste hasta el último minuto de esto, déjame saberlo con un like. Y espero leerte los comentarios, que me encanta, me fascina leerlas. See you on the flip side. Te espero mañana. Beso.